Identificados como socios de Juventud, los hinchas, solo hoy, en las boleterías del Estadio Fray Honorato Pistoia podrán adquirir las localidades para asistir mañana al clásico contra Gimnasia y Tiro, en el Gigante del Norte, la modalidad que adoptaron los dirigentes del Santo para que los simpatizantes concurran a alentar al equipo en el decisivo encuentro con el Albo contribuye con el sistema de seguridad en torno al espectáculo. Dado que con los datos recogidos de los socios, facilitará en forma inmediata la identificación de aquellas personas que incurran en algún hecho de violencia, por tal motivo y con el debido tiempo, en el Club de la Lerma ayer se procedió a que los socios regularicen su situación como tales e invitaron a aquellos hinchas que no lo son a inscribirse, abonando una primera cuota de $250. Hubo una excelente respuesta de aquellas personas que llegaron hasta el club a ponerse con la cuota al día. Además, el movimiento en la captación de nuevos socios fue importante por lo que nos vamos a quedar hasta las primeras horas de la madrugada para organizar un padrón que nos permitirá saber la cantidad de personas que estarán en condiciones con la presentación de una boleta, de comprar las entradas, manifestó el presidente Gustavo Clix. Vale recordar que Gimnasia y Tiro le cedió a Juventud 2.000 populares y 400 plateas para este partido y que saldrán hoy a la venta, únicamente, a partir de las 10 y hasta las 18, con estos precios, populares $200, plateas $350. Mientras, los hinchas de Gimnasia también hoy podrán adquirir localidades en el Gigante del Norte, desde las 10 hasta las 18, con estos valores, popular $200, damas y jubilados $100, bicentenario $300, dama y jubilado $150, platea baja $300, dama y jubilado $150, platea $350, dama y jubilado $200, ubicaciones en el Gigante del Norte, los hinchas santos se dirigirán a la Popular Norte, que colinda con las instalaciones del club e ingresarán por la puerta N11, calle Bicentenario. Los otros 400 simpatizantes ocuparán la platea alta e ingresarán por la puerta N2, Vicente López, los de Gimnasia fueron asignados en la bandeja de calle Leguizamón, preferencial de la Bicentenario y platea alta y baja de calle Vicente López. El ingreso será por la puerta N9, Leguizamón, y los plateístas puerta N4, Vicente López, y N5, Leguizamón.